Buenas a todos, chavales, aquí es Pain Fury comentando. Como ya sabéis, echamos GTA 5 y vengo a traer un nuevo truco de cómo pasar vehículos de modo campaña a modo online. Bueno, como estáis viendo, estoy con el vehículo de Franklin, el Búfalo probado. ¿Y qué es lo que he hecho? Tunearlo, ¿vale? Si queréis un vehículo de Michael, si queréis un vehículo de Franklin o de Trevor, únicamente coger esos personajes, tunear el vehículo que queráis pasar. Y una vez que lo tuneemos, nos iremos delante de los Santos, ¿vale? Nos iremos delante de los Santos, nos metemos los Santos, lo tuneamos y una vez que salgamos, aquí afuera tendremos que guardar la partida. Una vez que guardemos la partida, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, tranquilidad, Fury, tranquilidad. Es un trucazo, pero para explicarlo sin trampa ni cartón, ¿vale? Bueno, cogemos el vehículo. Queremos el quad de Trevor. Queremos el bravado de Búfalo de Franklin. Vale 96.000 en el modo online, ¿vale? Vale 96.000. Este truco es para aquel que no tenga dinero o quiera pasar algún vehículo del modo campaña al modo online, lo podrá hacer, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos el bravado Búfalo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a guardar una partida rápida, ¿vale? Nos vamos al móvil y guardamos una partida rápida. Una vez que lo tengamos tuneado, si no lo queréis tunear, no lo tuneéis, no hay ningún tipo de problema. Pero si lo queréis tunear en el modo campaña para no gastar dinero del modo online, lo tuneáis, se vais fuera de los Santos y guardáis la partida en el móvil, ¿vale? Una vez que la partida está guardada, nos iremos a Star, Online y Sesión por Invitación. Vale, nos meterán en una sesión por invitación, tranquilidad, ¿por qué? Porque ahora vendrá una cinemática de pasar de modo campaña a modo online. Le voy a dar cámara rápida para que vaya un poquito más rápido. Y nos meteremos en la partida online. Una vez que nos metemos en la partida online, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, yo apareceré dentro de mi garaje como estáis viendo. Una vez que aparezco dentro de mi garaje, vosotros no, ¿por qué? Pues lo voy a explicar ahora, ¿vale? Lo voy a explicar, tranquilo. Aparece cinemática saliendo del garaje. Y una vez que se quita la cinemática, apareceremos fuera del garaje, ¿vale? Vale, perfecto. A tope con la cope, chavales, a tope con la cope. Estamos saliendo del garaje. Una vez que salimos del garaje, aquí tendréis que presionar Select, ¿vale? ¿Para qué? Diréis, ¿para qué, Fury? Pues para aparecer en las próximas veces dentro de tu garaje, ¿vale? Porque el truco funciona si aparecemos dentro de nuestro garaje. Presionamos Select y en reaparecer tendremos que poner garaje Eclipse o depende del garaje que tengáis, lo ponéis en reaparecer en vuestro garaje, ¿vale? Esto es muy importante. Esto es muy importante porque si no tenemos hecho, mal vamos. Una vez que tenemos reaparecer dentro de nuestro garaje, cogemos el personaje del vehículo que hemos querido pasar de modo campaña a modo online. En esta ocasión yo me voy a la campaña con Franklin. ¿Por qué? Porque quiero pasar el bravado Búfalo de Franklin, ¿vale? Si ustedes estáis pasando el quad de Trevor, se tendréis que meter con el personaje de Trevor. Como habéis visto, yo he presionado flechita hacia debajo y me pongo con el personaje de Franklin. Vale, aparezco dentro de la casa de Franklin. Ya sabéis que lo que hemos hecho es cambiar de personaje y al cambiar de personaje nos mete en modo campaña. Perfecto. Una vez que nos mete en modo campaña, nos iremos de nuevo a modo online. Bueno, a modo online no, a cargar partida. Nos meteremos aquí a cargar partida y una vez que nos metamos en cargar partida, tendremos que cargar la que hemos guardado anteriormente delante de los Santos Custom. ¿Vale? La que hemos guardado anteriormente es la que tenemos que cargar ahora. Una vez que cargamos la partida, tenemos que estar bien atentos a la fecha y la hora porque podemos cargar otra partida guardada de anteriormente. Pero como veis, yo voy a cargar la que he guardado, ¿vale? Una vez que cargamos la partida, nos aparecerá cinemática, de aquí los personajes cambiándose, ¿vale? Como estáis viendo, una vez que hemos cargado la partida que hemos guardado anteriormente, lo que nos va a hacer ahora es que vamos a aparecer con el vehículo de Franklin delante de los Santos, ¿vale? Como estáis viendo, efectivamente aparecemos delante de los Santos con el vehículo de Franklin. Y una vez que aparecemos aquí, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Lo que tendremos que hacer es muy fácil. Tendremos que coger el vehículo, yo voy a quitar la radio, ¿vale? Porque ya estoy a tope con la cope, no me hace falta otro tipo de radio. Nos meteremos dentro de los Santos. Una vez que nos metamos dentro de los Santos, aquí, ahora sí va a funcionar el truco, porque nos tenemos que meter dentro, ¿vale? Desde fuera no sirve, nos tenemos que meter dentro. Nos metemos dentro y lo que tenemos que hacer es presionar Start. Nos iremos a online y lo que tendremos que hacer ahora es jugar GTA Online, sesión por invitación. Nos meteremos en una sesión por invitación dentro del vehículo y dentro de los Santos Custom, ¿vale? Bueno, aparecerá otra vez cinemática, le doy un poquito a cámara rápida para que no se vea tan lento. Y una vez que echamos en cámara rápida y nos mete de nuevo en sesión por invitación, ahora sí aparecemos dentro de nuestro garaje como estáis viendo. Aparecemos dentro de nuestro garaje porque anteriormente hemos puesto reaparecer en garaje de tal, 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 tal. Bueno, estamos dentro del garaje. Nos vamos a online. Nos tendremos que ir a actividades. Ser el anfitrión de una actividad. Cuando nos metamos en ser el anfitrión de una actividad, nos iremos a creada por Rockstar. Carrera y buscaremos una carrera que, vamos a ver, donde ya tendremos que buscar antecedentes penales. ¿Vale?
Antecedentes penales, por aquí no echa, por aquí no echa. ¿Dónde está antecedentes penales? ¿Dónde echa la cárcel? ¿Dónde echa la carrera? Vamos a ver. Por cierto, esta carrera me trae muy buenos recuerdos porque podría... Hemos podido subir bastante nivel al principio del juego. Es una carrera bastante buena que solamente tenemos que darle vueltas y vueltas y vueltas a la prisión. Y bueno, está por aquí, antecedentes penales. Vamos a ver, aparece ya, hombre. Aparece, vale, está aquí. Antecedentes penales, la tenemos. Os aconsejo que empecéis desde arriba porque yo he tenido que subir bastante. Bueno, como veis, nos metemos en antecedentes penales, ¿vale? Bueno, una vez que nos metemos aquí, esta carrera, lo bueno que tiene es que no nos hace falta buscar a nadie, ¿vale? La podremos hacer solo. Y para hacer mucho más rápido, le daremos a una vuelta. Una vez que le demos a una vuelta, todo será mucho mejor, ¿vale? Le damos a confirmar a Uche. Hemos puesto una vuelta para que no sea tan largo. Y una vez que eso, le damos a jugar. Accesibilidad cerrada para que no se una nadie. Porque la verdad es que con uno, con nosotros solo, nos sobra, ¿vale? No tendremos que invitar a ningún amigo ni que nadie nos ayude, ¿vale? Una vez que estamos aquí, no importa si cogéis el ladder, no importa el vehículo que cojáis para hacer la carrera, ¿vale? Esto es solamente una prueba que tenemos que hacer para poder pasar el vehículo de modo campaña a modo online. Como veis, hacemos una carrera. Una carrera que tarda 20 segundos, no tarda nada, ¿vale? Muy, muy fácil. Una vez que terminamos la carrera, nos aparecerá aquí clasificado, número 1, claro. Número 1 porque jugamos solo. Si jugáramos con otro, pues ya sería más disputado, pero bueno. Aquí hemos terminado la carrera en antecedentes penales. La verdad que no es cortito el truco, no es cortito. Tampoco es largo, pero bueno, es fácil, ¿vale? No es difícil. Lo importante es que no es difícil. Una vez que lo hagáis una vez, ya os quedáis con los pasos en la mente y ya podréis pasar todos los vehículos del modo campaña al modo online que queráis, ¿vale? Si alguno me preguntan, Fury, ¿se puede con vehículos de lujo? Yo lo he probado con el Rosselberg. Lo he probado con el... con el Turismo R y no funcionan con esos dos vehículos, ¿vale? Así que lo he parado de probar porque con los de campaña sí funcionan. Podréis utilizar todos los vehículos de campaña, pero los de lujo no se puede, ¿vale? Por ahora no se puede. Si queréis, reventar botón de like para buscar un truco de modo online, del modo campaña al modo online, para vehículos de lujo. Como veis, he terminado la partida, me he metido a modo libre y una vez que me meto a modo libre, cuando terminemos la partida, entraremos en el modo libre, en el modo online. Apareceremos dentro del garaje de los Santos Custom, ¿vale? Dentro de los Santos, con el vehículo del modo campaña. Como veis, chavales, ya tenemos aquí el vehículo de Franklin, el bravado búfalo, que vale en el modo online 96.000. Y tunearlo nos va a costar bastante caro. Así que si no tenéis dinero, es un trucazo para gente que no tiene dinero, que están empezando en GTA V, o personas que no tienen amigos y no lo pueden ayudar. Así que bueno, aquí conseguiremos 150.000 por cada vehículo que pasemos del modo campaña al modo online, que está bastante bien. O podremos tener el vehículo que queramos del modo campaña al modo online gratis, ¿vale? Ya sabéis que hay muchos vehículos, como la camioneta de Trevor, como el búfalo de Franklin, como el quad de Trevor. Muchos, muchos vehículos que podemos pasar, bastante, bastante. Y que mucha gente me estaba pidiendo este trucazo, porque es un trucazo. Ya sabéis que si queréis un trucazo de meter vehículos del modo campaña a modo online de lujo, solamente tenéis que hacer reventar el botón de like y apoyar un poquito para que sigamos la investigación y traigamos este truco lo antes posible, ¿vale? Hasta la próxima, adiós.